Nos vemos. Feliz año nuevo. Nos vemos por primera vez en el feliz año, ¿no? Año. Es la primera vez que nos feliz encontramos año acá. Feliz año, Alex, que estás allá atrás también. Acá estamos como todos los martes. El martes pasado no nos vieron, pero nos escucharon. Con Juan Pablo Mota, con Santiago Ludueña, con Alex Mata, que hoy sí está. Faltó la semana pasada, estaba en su tierra natal, estaba en su Centroamérica querida. Y sí, me hace gestitos de atrás. ¿Trajiste la pizarra por si las moscas? No, 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 no vine equipado como quería, No, no, porque pero... siempre hay que tener una pizarra a mano. Bueno, yo tampoco la traje. Puedo usar la computadora, puedo dar la vuelta Ah, y... está bien, no hace falta, perfecto. El que no está, al menos por ahora no lo tenemos, es a Santi Figredo, que vamos a tratar de conectarnos con Contame. él. Se nos está complicando por un tema logístico. Si lo enganchamos, genial, será bienvenido. Y si no, le mandamos un abrazo grande y esperemos que esté la semana que viene. Ojalá, ojalá sí. Ahora se nos vienen los partidos divisionales. Pasó la ronda de comodines, la ronda de wildcard. Una serie de partidos floja dentro de todo. Sí, la verdad que sí, fue bastante chato todo. En la previa tampoco se imaginaba, Era muy era previsible en general. previsible. El único partido que tenía cierto atractivo era el último, el de los Giants con los Packers, que terminó siendo una clara victoria para Green Bay. Así que más ansioso por lo que viene ahora en la ronda divisional. ¿Vos cómo lo viste? También, bueno, los partidos del sábado, que fueron los partidos que acerté en el PRODE. Bueno, en el partido de Houston contra Oakland, suponía que primero que Osweiler se iba a mandar una Osweilereada, que la de siempre, y que Connor Cook podía bancarse un poco la presión. El tema es que se vio un Connor Cook totalmente desbordado por la situación y a un Osweiler que hizo dentro de todo un partido bastante. Correcto, claro. O sea, fue correcto los Wilder. Igual ahora nos vamos a enfocar primero un toque en los juegos de la NFC. Porque tuvimos, por ejemplo, el sábado a la noche, un partido en el que Detroit mostró las mismas limitaciones que mostró durante los últimos tres partidos de la temporada regular. En ese mal cierre de campaña que tuvo por la lesión de Stafford, Sí. por varias cuestiones. También en parte la calidad de los rivales que le tocó enfrentar sobre el final. Y terminó arrastrando esa mala racha al sábado de la noche, que perdió con claridad. Estuvo a la altura, pero terminó perdiendo claramente con Seattle. Sí, un partido que estaba inclinado totalmente a favor de Seattle. Como decías vos, la lesión de Stafford le costó mucho y creo que fue el principal motivo que llevó al bajón, sumado al tema de los adversarios, pero que le impidió a Detroit tratar de elaborar cierta ofensiva para mantenerlo en partido en algún momento, y eso lo pagó muy caro, sumado a que los Seahawks encontraron el juego por tierra por primera vez creo que en toda la temporada. Thomas Rawls tuvo un partido muy bueno y eso marcó la tónica del partido y se notó y fue definitorio en a la larga. No ayuda la falta de juego terrestre que tuvo Detroit. Detroit Detroit no tiene. no tiene Abdullah está afuera, T.O. Reddick está afuera, estuvo corriendo estos últimos partidos Zach Zenner, Sí. que no lo hizo mal, No, no pero lo hizo mal, pero no está entre los no. running backs titulares de la liga, No. no está a la altura. No está a la altura eso. No cumplió con lo máximo que él podía dar y estuvo bien, digamos, pero se nota que en lo que puede dar en el semana a semana no está a la altura Zenner como de lo que podría estar, por ejemplo, Abdullah en ese backfield. Por lo menos tuvo más yardas terrestres que Reggie Bush esta temporada. Bueno, sí, pero ya Era demasiado, digamos, ¿no? claro, hubiese sido bastante complicado para él terminar abajo de un exjugador, ¿no? Sí. Decías, apareció el juego terrestre de Seattle. Un Seattle que igual a mi gusto mostró muchas falencias todavía. Tiene una línea ofensiva que la verdad que no... Yo no sé cuánto va a sobrevivir en los playoffs con esa línea ofensiva, Seattle. Y es el karma que tuvo en toda la temporada regular. Una línea ofensiva que no sabe cómo proteger a Russell Wilson. En este partido también se notó en algunos momentos. Lo positivo que tuvo Wilson fue que, a pesar de no tener a Tyler Lockett, tuvo buen partido de Doug Baldwin y de un Paul Richardson que no lo tenía nadie. No, 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 una atrapada de touchdown tremenda. Muchos están con la imagen de que lo agarra el Con el face casco. mask, pero Sí, cuando el otro en realidad lo tiene agarrado de todos lados también. La sí. atrapada es increíble. Sí, no le iba a, no
no le iba a evitar atrapar esa pelota, por más que el otro No, no. no. Y contó con esos dos muy buenos partidos que le hicieron llevar a sacar adelante y sacar muchos puntos. Sí. Bueno, Seattle, como todos sabemos, se basa en su defensiva todavía, de todas formas. Y tiene, si tiene ese juego terrestre, puede ser un equipo peligroso. Si claramente, si la línea ofensiva lo ayuda a Russell Wilson, puede ser un equipo peligroso. Pero aún así, yo, incluso en un par de triunfos claros como en el del otro día, yo no veo que se le den todos esos panoramas al mismo tiempo a Seattle. Que yo no veo difícil, al menos, que pueda repetirlo, que pueda tener todo de acá en camino al Super Bowl. Me parece que sí, que es un escenario poco probable. Seguramente va a dar más pelea que lo que podíamos plantear hace un par de semanas. Sí. Pero que se conjuguen todas esas cosas para llegar al Super Bowl, me parece que no es muy probable. No, y bueno, eso fue el sábado de la noche. Y el domingo, a la nochecita, por ahí, más o menos, tardecita, nochecita nuestra, tuvimos lo que era así, el partido fuerte de la fecha. Que era el triunfo, lo que fue el final del triunfo de Green Bay sobre New York Giants. Un partido que, podemos decir que fue partido 30 minutos. Podemos decir que sí, porque coincido con eso. La primera mitad, la defensiva de los Giants controló muy bien a la ofensiva de Green Bay. Las ofensivas no produjeron ninguna de las dos. Muy mal partido del Beckham, que todavía estaba de fiesta en el yate. Muy mal partido del Beckham. Y el partido, yo creo que se rompe en la última jugada de la primera mitad. Es el que cambia el momento del partido. Otro milagro de Rodgers y que devastó a la defensiva de los Giants. Sí, coincido totalmente con lo que la apreciación. En la primera mitad, hasta los últimos minutos, los Giants estaban controlando bien el partido y Green Bay parecía como aquel equipo que era en la semana el 4 o 5, que no. Claro. Desconexo, fuera de tiempo, impreciso, y la suerte que tuvo es que los Giants fueron lo impreciso que fueron a lo largo de toda la temporada. Claro. Eli Manning, que no ayudó tampoco, y los receptores que dejaron caer varios pases, Odell Beckham, como decía, Sterling Shepard también dejó caer algunos, y si lo dejaron vivo en esa primera mitad a Green Bay, creo que los Giants no tienen el poder de fuego como para entrar en un duelo de mano a mano contra no, Rodgers. No, para nada. Pocos lo tienen. Pocos. ¿Quién puede tener el potencial para llevar ese juego? Atlanta, capaz. Atlanta, New England. Sí. Pittsburgh puede ser. Sí, también. Podría ser. Una pregunta. Sí. Señores, estamos viendo que ese es el Eli Manning de siempre. ¿Sí? ¿Sí o no? Por supuesto. Sí. Exacto, o sea... La línea defensiva no iba a poder soportar mucho tiempo, porque la verdad es que decirla, o sea, como estaba viniendo, como estaba Green Bay ahora mismo, no lo ayudó la lesión de Rodgers con Marty. Sí. No, es para una baja sensible. Y además que estaban cubriendo bastante bien a OBJ. Sí. Y sí. Eso ya lo para mí fue el puntapié. Recuérdense que si no es por esos grandes receptores que él tiene, Eli Manning no hace esos milagros. Es que no hace milagros, Manning. No hace milagros. No existen esas cosas. No hace milagros Eli Manning. Tuvo suerte en dos jugadas en su carrera. Y bueno, y nació el mito de que no, Eli Manning es un tipo que no te salva partido así. No te va a mantener un partido contra Green Bay como el del otro día. Si, a ver, dependía sí o sí New York de su defensiva. Y su defensiva aguantó medio partido contra Rodgers. Y pagó caro el hecho de no poder capitalizar, se fueron con 6 puntos pudiendo tener 14. Claro. Y eso es mucha ventaja para el momento que tiene Green Bay. Y eso que Green Bay tuvo el resurgimiento de Randall Cobb, sí, como receptor contra estos touchdowns, y una baja terrible también para lo que viene. La baja de Jordy Nelson con fractura de dos costillas. Claro. Que está todavía, va a intentar jugar. Técnicamente no sé cómo. Está en duda lo que se decía desde la franquicia. Es que se requeriría un milagro gigante para que llegue a jugar, imagínate, de una semana a otra, dos costillas se fracturó. Sí, no, es nada menor eso. Aparte, ponele que te curás, que te duele más o menos. ¿Primer golpe? La van a ir a buscar. Más allá de que el primer golpe va a ser a las costillas. Sí. O sea, ¿contra qué nosotros estaremos viendo aquí? A Roger tirándole a otro que no es Jordy Nelson. Sí. Y ya vimos lo que es él sin Jordy Nelson esta temporada. Más o menos.
lo vimos. También lo vimos el domingo, lo que es Rodgers sin sí, Jordy Nelson. Tuvo. O sea, tuvo buenas jugadas. Lo que pasa es que ya venía demoralizado la gente de los New York. Sí, de eso, sí, también, eso también es cierto. Que, o sea, si tú comienzas 14-0, a tal 6-0 con una defensiva que podía romperse en cualquier momento, no es lo mismo que tú comenzar 14-0 y una defensiva que sabía que tenía que aguantar, pero ya tenía dos touchdowns de diferencia. Estamos hablando de que Rodgers apostó a lo que él sabe hacer y después ya él tenía el momentum. Bueno, ahora, a ver, lo que va a necesitar sí o sí Green Bay es que mantenga este nivel Cobb, que me mantenga el nivel del último partido, sí, sí, que surja otra vez Davante Adams como receptor, Cook, sí, y van a tener que hacer Jared Cook y Jeff Janis y todos los que vienen en la lista después de los dos o tres primeros receptores principales de Green Bay. Sí, 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 totalmente. Ahora va a tener Mike McCarthy, va a tener que planear cómo hacer involucrar esos juegos, a esos jugadores en el juego aéreo de Green Bay. Va a tener esta semana para hacerlo. Es cierto que el año pasado también no estuvo Jordy Nelson y no le fue muy bien, pero bueno, el momento creo que es otro y están todos como muy arriba, flechita para arriba. Así que seguramente van a dar pelea ante Dallas. Claro. Bueno, pasemos un ratito a la AFC, con quizás los dos partidos más previsibles, los dos partidos de menor nivel en general, los dos partidos menos atractivos del fin de semana eran, a priori. Uno por el nivel de los dos equipos que se enfrentaban. Primero fue Oakland con su tercer mariscal de campo contra un Houston con Osweiler. Y del otro y el domingo teníamos un partido que era, pero se veía a millas de distancia, que iba a haber una diferencia clarísima entre un equipo y otro. Sábado. Ganó Houston, ganó muy cómodo Houston. Sí, ganó. Era en la semana, lo habíamos hablado un poco, las claves iba a pasar por la defensiva de Houston. Clowney sigue poniendo mucha presión en los mariscales y Cook haciendo un mariscal novato debutando en playoffs, eso lo sintió bastante, también en la presión de Mercilus. Eran bastantes ingredientes como para caer con paracaidista en un primer partido. Ahora, esto es la defensiva de Houston sin J.J. Watts. Ahora, ¿ustedes se imaginan con J.J. Watts? Sí, no, es, a ver, o eso sea, va yo, a ser... Yo pienso que hicieron muy bien el pick la gente de Houston, porque está allá, cuando draftearon a Clowney, venía tocado Watt. Quizá esperaban para un momento en el cual había una situación como la que sucedió ahora con Watt, y bueno, Clowney es la estrella, y en casi el nivel que Watt. Sí, de todas formas, acá tenemos que tener en cuenta que esta defensiva de Houston brilló este partido contra el tercer mariscal de Oakland. Quizás brilló en los partidos divisionales contra equipos contra un Indianapolis que es Lucky nada más, contra los Jaguars, contra los Titans que al final se pincharon. Bueno. Y en los partidos más importantes no saltó tanto. Fue una defensiva, no era una sí, defensiva fácil de enfrentar, sí, pero no sé si te aguanta todo un partido contra una potencia cuando tiene que... cuando además tiene una ofensiva que no produce, que encima juega contra una buena defensiva, como le va a pasar ahora a Houston contra New England. Son demasiados factores, hay que ver si responde, si está a la altura realmente esta defensiva de Houston del partido que tiene ahora el sábado. Es cierto, sí. Yo creo, bueno, numéricamente está dentro de las mejores la de Houston, pero a lo que a mi parecer le falta es lo que tienen otras ofensivas que han llevado sus equipos a lejos en postemporada, es la parte de los turnovers y anotar más puntos. Creo que ahí, si bien ponen mucha presión y todo, eso es que le puede llegar a cargar a la ofensiva, es algo que le falta a Houston y no lo veo bueno, contra New England, no tiene ninguna chance. No nos olvidemos que se enfrentaron en la semana 3. Contra Brissett. Que ganó New England, sí, 27-0 con Brissett como mariscal de campo. Sí, sí, así que... Y también, bueno, un poco para levantar un poco el... Y jugaba J.J. Watt ese partido, ¿eh? Sí, sí. También. Y también como para levantar un poco la moral a este hinche desanimado de los Titans. Le ganamos en la semana 17. Obviamente jugando, ellos jugaban medio magia, se podría decir, esgrimir eso. Pero tenían como mariscal de campo al ex backup de Tom Brady. Es jugador de Kansas City, de Minnesota, de otros equipos. Gran Matt.
Matt Cassel. Sí. A ver, ese no es mala la defensiva de Houston, pero va a estar en un... O sea, realmente va a tener una prueba de carácter y va a tener que cargarse este partido al hombro. Si está quiere. Aprendiendo sobre la marcha. Sí, está aprendiendo sobre la marcha, pero ahora va a tener que... Pasás de aprender jugando contra Connor Cook a aprender jugando contra Tom Brady en Foxborough. No hay forma de que haya equivalencia, me parece. Así lo reflejan las apuestas. A mí me da miedo. Honestamente, a mí me da miedo porque es como que yo ya estoy pensando en el otro domingo. Y no sé si está bien hacer eso. Y en parte no, pero sería una catástrofe, la verdad, si llega a pasar algo. Sí, pero no me gusta llegar tan confiado. O sea, porque por ejemplo el año pasado cuando jugamos con Kansas, el señor Alex se acuerda muy bien de ese partido, yo llegué con mucha confianza. Con confianza, o sea, sí, le vamos a ganar y vamos a estar... Había que jugar. Pero había que jugarlo y sabía que podía tener su complicación ese partido. Sí. Y realmente para el sábado no la veo. No, es que, por ejemplo, en el de Kansas, yo soy bastante consciente, sabemos que Alex Smith no tenía ni a Macklin al 100% y Ware tampoco estaba al 100%. Entonces, si tú te pones a ver, estaba en contra de la pared. Y aún así, el partido no fue de que pegado, pero fue un partido que se pudo haber ganado por la parte de Kansas City. Mm. Lo que pasa es que, o sea, en este caso de Osweiler, ¿a quién le va a lanzar y qué va a lanzar? Porque encima ya decían que el game plan es hacerlo tirar a Osweiler. Se rumorea eso. Eso puede salir muy mal. Lo que necesita Houston es darle todas las pelotas a Lamar Miller. Tratar de alejar la pelota a Osweiler lo más posible. Es la clave. Pasó este partido, si bien Osweiler metió varios pases interesantes, la clave es sacarle el peso de la ofensiva y evitar que cometa errores. Claro, y si le da la pelota como planean. Haciendo como un juego de diversion. Puede ser. Vamos a dársela a Osweiler, pero sabemos... Igual no se preocupen que Belichick y que Patricio van a estar preparados para todo. Sí, o sea, no es que si desde Houston dicen vamos a lanzar, entonces, no, van a lanzar. No, te preparás contra todo un paquete completo. Sí, ya tienen todo, están muy tranquilos. Bueno, eso Houston. Y después el domingo, que un partido que no dio mucho para charlar, la verdad, porque de entrada Pittsburgh marcó la diferencia contra Miami. Miami nunca estuvo en partido directamente. No, muy muy tranquilo el partido, ya desde dos ofensivas, 14-0 y ya está, inalcanzable. Impuso el ritmo con las corridas de Bell constantes, se abusó de la defensiva de Miami por tierra, que es una de las peores, y anotando rápido, Matt Moore, no, o sea, iban a tener que recurrir al juego por aire y depender de Matt Moore, no tanto de Ajay. Y Ajay es el caballito de batalla. Era lo que lo trajo hasta acá, no iban a poder recaer tanto en él, y ya Matt Moore, o sea, no tiene lo mismo que pasaba con los Giants, no tiene el poder de fuego. No, pero como para nadie esperaba que lo tuviera tampoco, y con Tannehill tampoco se estaba en partido, no, Miami, pero, me parece. Pero con Tannehill podía dar cierta pelea. Con Matt Moore... Matt Moore jugó muy bien con esta temporada, cuando le tocó. Muy bien respondió. Sí. Aunque también le ha pasado en su cabeza. Su cabeza estuvo como la parte superior derecha de la pantalla, donde está arriba la cabeza de Mota. Luego, con lindo golpe, se comió. Sí. Sí, muy lindo. Sí, la verdad que el golpe que se come Moore es hermoso. Es inentendible cómo volvió tan rápido y después completó pases. O sea, un saludo a Cam Newton. Pero no fue la... Sí, fue, para mí fue legal el golpe. Y menos era Ruffin de Passer que lo... No, Ruffin de Passer no, en todo caso. Es inentendible, que le cobraron a Moore el de Ruffin de Passer y a Newton nada. La indignación que debe haber sufrido en su casa no tiene nombre. Es lo que estoy diciendo, o sea, a Newton le dan hasta peor veces. O sea, y aún así, a él no se le cantan. Y a Moore, que es Moore, o sea, no entiendo. Y bueno, ahora tenemos a esta bestia que es Pittsburgh, con ese monstruo de tres cabezas que Big Ben, Antonio Brown y Le'Veon Bell son un peligro, para cualquiera con aspiraciones. Ahora sí, el partido de la AFC va a ser este, va a ver quién juega contra New England, seguramente, es más probable. Y la verdad que va a ser un partido interesantísimo. Va a ser un partido con muchas aristas, tanto uno como el otro tiene algunas debilidades que el otro tiene como fortalezas,
así que va a ser interesante para hablarlo en el bloque que viene. El bloque que viene, y que nos complace anunciar que, bueno, que los problemas técnicos que veníamos teniendo ya están prácticamente solucionados, por lo que muy probablemente tengamos la presencia de nuestro comisionado, podríamos decir, llamarlo así. No, ¿por qué? ¿Por qué comisionado? ¿Lo votaron los dueños? Claro, que... Bueno, ¿Qué lo designó como comisionado? Bueno, era el ocupante de la silla central hace la temporada pasada. ¿Era? Sí, nada, esperemos ahora en el bloque que viene tenerlo a Santiago comentando sobre todo lo que se viene. Ahora, supuestamente, según nuestro productor, ahora tendríamos que estar hablando de Dallas y Atlanta, pero yo prefiero dejarlo para el bloque que viene. No sé qué te parece, Alex. Lo dejamos para el bloque que viene, entonces. Tenemos todavía, a ver, hablamos de lo que fue el partido, los cuatro partidos que se vinieron, que se jugaron recién, sí. De los ganadores que dieron, los justos ganadores, y son los equipos que realmente merecían estar en la situación de estar parados, y Houston. Y Houston que se encontró de milagro. Y Houston que encima, claro, Houston tuvo la suerte de que le tocó contra Oakland sin Carr. Sí. La verdad que... Bueno. Y una cosa, sí, antes de ir al corte, saludos a la gente de Sea Lions en Mar del Plata. Ya tenemos todo el cuadro de campeones preparado. Ganaron en la primera edición de la Liga Marplatense de Flag Football, así que la final contra Sharks, por lo cual ya hay campeón en la Feliz. Perfecto, felicidades a los Sea Lions, abrazos a todos nuestros amigos de Mar del Plata y a los que no son de Mar del Plata y están en Mar del Plata, que los envidiamos. Así que, bueno, seguimos en un cachito con más Tacho en Argentina. We'll be right back.
Estamos de vuelta en Tochono Argentina, estamos los tres de siempre con Alex y hay alguien más por ahí, ¿no? Hola. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? Bien, bien, perfecto. La verdad, disfrutando de enero, que es el mejor mes de NFL, sumado a lo que es el Super Bowl, pero la verdad que hemos tenido un fin de semana con un montón de situaciones emotivas, otras no tanto, pero la verdad que triunfos localistas hicieron, me parece que derrumbar cualquier tipo de especulaciones, es decir, ganaron los mejores, ganaron los locales y los que mejor habían hecho las cosas durante el año, ¿no? Claro, no hubo, fue un fin de semana sin sorpresa, la verdad, o sea, se dio la lógica en la mayoría de los partidos, por ahí había alguno en la previa más parejo que otro, pero para mí, pero todos tenían un favorito. Detroit podía hacer algo, pero sí, bueno. Por eso, en la previa quizás era un partido más parejo, pero no es una sorpresa que Seattle haya ganado a Detroit. Hola, Figue. No, para nada. Hola, Alex. No, de hecho, yo pensé que Detroit iba a dar el batacazo. Lo dije en la semana anterior. Sí. Creía y pensaba que Detroit podía haber hecho mejor las cosas, pero hay algo que no tuve en cuenta, que era la lesión de Stafford. Con claro. Matthew Stafford en mejores condiciones, yo creo que podría Detroit haber sido otro partido, tranquilo. Por lo menos peleado un poco más en la ofensiva, cosa que no tuvo ofensiva prácticamente. Claro. O sea, sí, la verdad que podría haber sido otro partido, se podría haber puesto. Podría haber sido mucho más parejo, al menos. Porque uno no garantiza que. Porque la defensiva de Seattle, dentro de todo, jugó bien también. O sea, más allá de la lesión de Stafford. Pero podría haber dado un poco más de pelea a Detroit con él. ¿Lo tenemos? ¿Estás ahí? Hola. ¿Santi? Bueno. Sí. Si vuelve, vuelve. Y si no vuelve, no vuelve. Acá, está bien, bueno, perfecto. Está ahí problema. Seguimos, no importa. Sigamos Nos había quedado colgado el bloque anterior y lo enganchamos con el que era original del primer tema de este. ¿Cómo vienen rapidito los cuatro equipos que descansaron? Los cuatro equipos que no tuvieron acción el fin de semana pasado porque fueron el 1 y 2 de sus respectivas conferencias. Empecemos por la NFC. ¿Algo que remarcar de Dallas, de Atlanta? Que remarcar, no sé si tanto. Green Bay ahora se enfrenta con Dallas. Mucho se habla sobre el nivel de Green Bay y que tal vez pueda llegar a dar una sorpresa contra Dallas. Pero me parece que como que hay que bajar un poco los humos. Está bien que ganó, pero Dallas viene siendo el mejor equipo de la NFC. Creo que no llega con grandes novedades. Se mantiene todo lo que tenía. Están todos sanos, eso es lo importante en realidad. Sí. Están todos sanos, supieron aprovechar la semana de descanso, no hubo ningún problema, al menos que de público conocimiento, sí. O sea, está todo bien. Dallas tuvo ese primer seed que quería. Dallas juega ahora de local con Green Bay. Si le gana, juega de local en la ronda de campeonato. Sí. Todo está bien para Jerry Jones. Sí, no hay sorpresas ni nada que rescatar en Dallas. ¿Algo para agregar desde más allá? Hay que estar atentos a lo que viene sucediendo con los momentos de los equipos. Y lo que fue Dallas este año. Dallas tuvo un trabajo ofensivo interesante desde lo terrestre, con Ezekiel Elliott. Sí. Pero después, más allá del trabajo y lo que fue Dak Prescott, otro novato de gran año, yo creo que hay que tener cuidado. El momento de Green Bay es como nunca en la temporada. Tiene tal vez el segundo o tercer mejor mariscal de campo de la NFL de los últimos tiempos. Y en una disputa de la semana que he tenido vía Twitter, no es más que Tom Brady, pero por lo menos fuera de la bolsa protectora sí lo es. En ese aspecto sí lo es. Cuando sí. Se mueve unos metros Aaron Rodgers, es el mejor. Y creo que hay que tener cuidado de esto. Yo lo veo a Dallas. Y a pesar de que no estuvo jugando, ¿no? Estas últimas semanas con todos sus titulares, o por lo menos en la última de temporada regular y este descanso, no lo veo a Dallas con. A ver, mano a mano creo que pierde el partido. Es decir, yo creo que Green Bay tiene mayores argumentos para ganarle a Dallas más allá de lo que todos crean. Entiendo lo de Dakota Prescott y el entendimiento con sus receptores, su movilidad. Y lo que puede hacer Ezekiel Elliott, que para mí es el as de espadas del equipo. Sí, no, totalmente, absolutamente. De campo. Y ante ello,
Me parece que Green Bay corre con ventaja. Green Bay tiene un quarterback de elite, el uno, dos o tres de la NFL, y en defensa, los Dallas en pases han sido la defensa número 26. Así que ojo con este dato estadístico que a veces puede llegar a generar tendencias, pero yo creo que ahí va a estar la clave. Lo que le dejen lanzar a Aaron Rodgers y lo que pueda llegar a ser la defensiva vaquera ante esto. Ahí creo que está la clave. Hay que ver cómo impacta en esto la lesión de Jordy Nelson también. Bueno, el otro día lo solucionaron bastante bien. Es decir, no se notó que Jordy Nelson no jugó. Es cierto, Roger Cromartie tampoco estuvo en Giants y hizo cambiar los planes de la secundaria del equipo. Entonces, ubicaron a Cobb en otro lado, en otro sector. Se la arreglaron bien. Acá yo sí, no sé sí. De decisión de lo que necesita... Cancha, creo que para mí, tal vez el coordinador ofensivo es más inteligente que Mike McCarthy, pero en esta resolución de cuestiones, Cobb se ganó un lugar que lo tenía relegado, producto de lo que había venido siendo Jordy Nelson, y apareció el hombre que tenía que aparecer en el momento justo. Sí, de todas formas, lo que necesita Green Bay es que respondan dos jugadores que fueron inconstantes, cuanto menos en esta temporada, la temporada pasada incluso también, porque necesita sacar lo máximo de Randall Cobb y de Davante Adams, como decíamos en el primer bloque. Son dos tipos que son buenos, son muy talentosos, pero son muy inconstantes y necesita a los dos ahora, sí o sí. Yo creo que sí, que ese tipo de cuestiones en estas instancias, que si te dejan caer pases o eso, lo pueden pagar caro, lo pagó caro New York, como decíamos antes, así que va a necesitar el step up de ellos dos, seguramente. Claro. Bueno, ese es el segundo partido, el partido del domingo de la NFC. Sí. Antes, el sábado, abre la ronda divisional, Atlanta recibiendo a Seattle, en un partido que claramente va a ser ofensiva contra defensiva. O sea, la ofensiva de Atlanta contra la defensiva de Seattle, la que se imponga ahí, tendría que llevarse el partido. Sí, creo. Pan comido. ¿Sí? Sí, pan comido. ¿Vos decís? Yo creo, a ver, yo ya lo hasta lo dije la otra vez, para mí Atlanta es un candidato muy callado ya de Super Bowl. Pero callado hasta ahí, ¿no? Porque es el 2 de la conferencia. Pero no viene con el ruido de Green Bay, no viene con el temporadón que hizo Dallas. Está en un perfil más bajo, ¿sí? Es el equipo más desequilibrado de los playoffs. Es decir, con la mejor ofensiva y la peor defensiva. No puede llegar a Super Bowl, no está en condiciones. Yo sí, Y en los últimos años, las defensivas, por lo menos equilibradas, no te digo las mejores, porque de hecho han ganado Super Bowl y le ha ido muy bien, ha llegado a las finales, Broncos, Seahawks, pero Falcons no tienen chance, me parece, no tiene chance. No, yo lo veo... Más de 40 puntos por partido por pasar. Sí, y los hace. Es el problema. Y los hace, ahí está el tema. Sí, bueno, no. Antes y antes no creo, no. Para mí no. Para mí es pan comido también, pero para el otro lado. Sí, sí. Ah, sí. Para sí. Vos, Atlanta. Ah, Atlanta, sí. Para mí no es pan comido Atlanta, pero Atlanta está en la misma, no en el mismo lado, pero parecido a lo que le pasó a Houston. Estaba jugando con el que él más le puede ganar. Y eso es, hay que estar pendiente a eso, porque al que más ellos le pueden ganar de los cuatro que están, o sea, de los tres, es a Seattle. Sí, de todas formas yo lo que veo es que es un partido, a ver, por el estilo de juego de Atlanta, creo que le convenía mucho más jugar contra Detroit. Porque en un shootout yo creo que Atlanta podría plantarse muy bien y hacerle, sí, 50 puntos a Detroit y darse el lujo de que el rival le haga 40-45, no pasa nada. Ahora jugando con Seattle va a tener que tener un poco de cuidado por lo que es la defensiva. Pero si bien Santi recién criticaba fuerte a la defensiva de Atlanta, es una defensiva que se dobla mucho, que permite puntos, pero los permite contra ofensivas como, por ejemplo, la de Drew Brees, le puede pasar contra Aaron Rodgers si llegara a pasar, ¿no? Pero contra una ofensiva como la de Seattle, yo no lo veo cediendo demasiado a Atlanta. Es cierto que la defensiva de Atlanta creció bastante en su nivel, particularmente en Vic Beasley. Y creo que el que terminó como líder en sacks de toda la temporada,
Creo que el duelo entre Beasley y el tackle izquierdo de Seattle va a ser interesante porque eso va a marcar mucho el tenor del partido en cuanto a la ofensiva de los Seahawks. Y particularmente si también consiguen, hay que ver si consiguen repetir el juego por tierra que tuvieron contra Detroit. Sí, y así de esa forma dejar a la ofensiva de Atlanta fuera de cancha la mayor cantidad del tiempo posible. Claro, pero el tema es que acá estamos hablando de tener a Vic Beasley, que está bien, no es una superestrella de la NFL, pero es el líder de capturas de la temporada. Y Sí. contra esta línea ofensiva de Seattle, con todo Sí. lo que dio toda temporada y todo, y el otro día también, el otro día tuvo Por sus momentos sí. descalabros de a Sí. ratos. Yo creo Mucho. que ahí puede estar una clave en la que la defensiva de Atlanta pueda dominar a un equipo como los Seahawks, que tiene varias falencias. Y yo creo que la ofensiva de Atlanta va a ser mucho hasta para esta defensiva de Seahawks, que no es la de hace 2 años, 3 años. No, Pero aquí le ganó, Atlanta le ganó a los peores equipos. Después contra los mejores perdió. Es decir, perdió con Chiefs, también, por un punto. Perdió con Chiefs. Por un punto también perdió, o mejor dicho, le ganó por un punto a un Green Bay que todavía no era el que explotó. Pero después cayó ante San Diego, cayó ante Seattle. Es decir, le ha ido muy bien y hasta ahí muy bien, con diferencias de pocos puntos. Ganándole a New Orleans en la última fecha por 6, le ganó a Carolina, que no es el Carolina del año pasado, a San Francisco, obviamente que lo iba a llenar de tantos y lo hizo, lo mismo que a Los Ángeles, pero rivales importantes en el año que haya superado a Atlanta, muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Sí, pero aún así les ganó. O sea, yo lo veo. Yo realmente es un equipo que, con la ofensiva que tiene, con el poder que fue de fuego que tiene, yo lo veo capaz de mantenerse en casi cualquier partido. Veo muy difícil que Atlanta, a ver, que un equipo le saque mucha diferencia a Atlanta, porque es muy difícil dominar esa ofensiva. Yo creo que la ofensiva de Seattle no va a estar a la altura para mantenerse en partido contra Atlanta. Y en un hipotético cruce, ya sea contra Dallas o contra Green Bay, va a ser más complicado, por supuesto, para Atlanta, pero yo lo veo pudiendo sostener un partido contra cualquier rival. Sí, yo creo que Igualmente, no. si vamos unos días atrás, lo que pasó con Seattle y Detroit, que hemos visto un partido parejo hasta la primera mitad, Seattle aprendió a hacer algunas cuestiones. Esto lo ha llevado a ser equipo candidato en los últimos años, a jugar dos Super Bowl y hoy es el indiscutido líder de su división. Pero yo creo que ha aprendido a manejar el timing de los partidos y aprendió también a desgastar al rival para después luego aprovechar sus virtudes. Thomas Rawls tuvo un partido como no tuvo en todo el año, entonces lo puede aprovechar corriendo. Claro, pero Sabemos que ¿quién te dice que lo va a Goff tener de vuelta si no lo tuvo en todo el igualmente. año? ¿Cómo, cómo? ¿Quién te dice que lo va a tener de vuelta si no lo tuvo todo el año? No, bueno, pero yo tengo que analizar el presente y también lo que ocurrió durante la temporada. Entonces, el Claro. último partido, Thomas Rawls fue fundamental, preponderante, sumó más de 160. 150 yardas. Y después encontró Russell Wilson a Doug Baldwin. Es cierto, estos encuentros de mariscal de campo y receptor espectaculares, siempre lo tiene Russell Wilson con un partido definido o cuando falta un cuarto para que cumpliera el partido. Pero esto le ha permitido a Seattle ganar o dar vuelta a resultados en el último momento. Entonces me parece que tiene un plus respecto a lo que pueda llegar a generar la ofensiva Seattle que no estamos mirando. Yo, a ver, yo creo que es una ofensiva que como vos decís, tiene esos momentos de lujo en partidos que ya están definidos contra un rival que ya estaba entregado, como fue el otro día con Detroit. Pero si esta ofensiva se tiene que mantener en partido contra una ofensiva tan poderosa, yo no sé, yo, en serio, o sea, entiendo tu punto de vista, me parece que sí, que es Sí. un análisis totalmente sensato. Pero no lo veo igual, no lo veo igual. Bueno, muy bien. Perfecto. Está perfecto, lo acepto porque estamos hablando de Falcons, no de Tampa Claro, o de claro. otro equipo. No, estamos hablando de Falcons que fue la mejor ofensiva del año. Sí. Y no digo que no se pueda discutir estas tareas. Yo lo que ocurre es que me niego a ser totalitario con algunas cuestiones. No considero que Texans sea candidato solo por su defensiva, como tampoco creo que Falcons puede serlo por su ofensiva. Entonces me gusta más ver el aspecto general del equipo, me gusta más
los equipos equilibrados, pero bueno, en este caso me parece Seattle más equilibrado que Falcons, ¿no? Que está desbalanceado. Sí, yo coincido. A ver, pero Seattle es un equipo más equilibrado, pero vuelvo a hablar del tema del poder que tiene la ofensiva de Atlanta, que vos me la comparás con la defensiva de los Texans, y yo creo que es mucho más la ofensiva de Atlanta que lo que es la defensiva de los Texans como defensiva. Entonces, yo creo que Atlanta tiene un argumento real en esa ofensiva para seguir Bueno, avanzando. cuando hablemos del otro partido, Hablemos ahora pasemos a ese, ya hicimos cuando los dos de la hablemos de NFC, los pasemos Texans. al partido del sábado de la noche. New England recibiendo a Houston. ¿Vos ves a la defensiva de Houston a la altura? Ya a la altura, ni siquiera te digo haciendo, sosteniendo todo el partido, a la altura, ¿lo ves? ¿Sabés lo que ocurre? A veces el árbol tapa el bosque, ¿no? Yo creo que no hay candidato mejor de la AFC que New England. No lo hay. No hay ninguno que lo supere. En todo sentido. Y además, en este último año tuvo lo que no tuvo en el año anterior. Que, volviendo con el tema del equilibrio, y más allá de que no estuvo Rob Gronkowski en muchísimos partidos, ha tenido un jugador importante para el acarreo. Sí, la carrera Bruna Sí. al final aparece entre 18 los 10 touchdowns la mejores de la temporada. liga. Y por suerte para Bill Belichick, la defensiva le está funcionando mejor incluso contra el acarreo. Entonces, Sí. estamos viendo un equipo difícil de voltear. Es decir, ¿cómo le sacas el trono a Patriots en la AFC? O es cierto, ganándole un mal partido lo puede tener cualquiera. De hecho, le pasó el año pasado con los Broncos, pero era otro Patriots y era otro Broncos. No es lo mismo la defensiva de Broncos del año pasado que esta de Texans. No, para Pero nada. esto es fútbol, es un deporte, pueden suceder un montón de cuestiones. Y Houston no lo veo con pasta ofensiva para hacerle siquiera 20 puntos a New England. Eso no quiere decir que no pueda llegar a No, ocurrir. nos volvemos El a tema remontar a es la que. semana 3, ¿cuánto les hizo? Sea, yo creo que ellos van a tener Claro. un gol de campo de 50 yardas. Es probable. Ok, 3-0 pierden los Patriots entonces. Alex. ¿Cómo fue? 3-0 pierden los Patriots. No, 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 Ah, está bien, no, dale, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es más, yo creo que en el primer cuarto, en las primeras dos series, ya eso va a estar 14-0. ojalá. A ver, yo no puedo. Trato de hablar objetivo, pero la verdad que No hay yo forma, ya dije, nada. yo ya dije en el primer bloque lo que pienso, que me asusta un poco, pero, o sea, como hincha, digamos, me asusta un poco. Pero no veo bajo ningún concepto ninguna chance de que Houston esté en partido. No, yo un poco lo mencionábamos en el bloque anterior, creo, no creo que ni que la defensiva de los Houston pueda detener en cierto punto a los Patriots y que ni que la ofensiva pueda llegar a anotarle algo a la defensiva de La New England. defensiva de New England, que es la ofensiva 1 en puntos recibidos en la Sí, temporada. está, desde todo punto de vista me parece que está, no va a estar en partido los Texans. Bueno, es partido de. En la previa no resiste mucho análisis. Después hay que ver. Hay que El partido ver. se tiene que jugar el 2 del sábado Ahora, todavía. habría que ver si estos se gradúan como buen coach. Porque si se gradúan como buen coach y hacen tan buen plan, podríamos tener un partido pegado de 28-10. A ver, este partido lo tiene que ganar Bill O'Brien. Y sí. Se necesita magia, o sea, que invente algo que realmente sorprenda a todos y que termine volteando a su mentor, a Bill Belichick. Ahora, pero Difícil. ¿con quién cuenta él? ¿Con quién? ¿En qué sentido? ¿Con quién ¿Con para qué armas poder hacer tiene? puntos? Ah. Con Brock Osweiler. Y vuelvo y repito, ¿con quién No, cuenta él? no. No se olviden de otro jugador. Hay dos jugadores importantes. Es decir, como todo pilar ofensivo, siempre hay tres jugadores primordiales: el quarterback, el running back y algún receptor. Puede ser wide receiver o tight end. ¿Sí? Texans en los tres puestos tiene dos jugadores elementales, fundamentales y desequilibrantes, y uno que juega en una gamba. Entonces, Brock Osweiler es la pata flaca, pero tenés a DeAndre Hopkins, que es un gran receptor. El tema es quién le lanza los El pases, pero problema, sí, bueno, y el problema es ahí hay que un Osweiler le tira 50%. todos los pases a sus tight ends, todos a Fedorowicz, a No, Griffin, a exacto. Anderson. Ahora,
Yo Está veo bárbaro. que ellos van a jugar mucho slant y pases corto, screen y todo eso, porque para mí es lo que más pueden Sí. explotar. Si no, no lo veo, no lo veo haciendo punto o por lo menos moviendo yarda. Pero de esa forma lo saca Hopkins de Ahora, partido y no va a marcar diferencia. O sea, es lo que le pasó en toda la temporada. Termina completando en el medio pero es que y Hopkins no hace él no nada. puede, o sea, él no tiene una conexión con Hopkins más de 10 No. yardas. No la tiene. Y pero es la O única sea. forma que tiene. El otro día le tiró un buen pase que terminó en la yarda 2 ahí. Sí. Tiene que apuntar a eso, lograr eso y no a Está bien, completar pero pases. a menos que él ahora desarrolle una química rápida en el mismo juego con Hopkins más de 10 yardas, su única solución es comenzar a hacer pases de screen para ver si él puede desbaratar el juego. O por lo menos que se lleve a par de Alex. defensivas, cornerbacks, y puedan hacer otra. ¿Te ibas a decir, Santi? Alex, yo igual en esto estoy con Mota, ¿eh? En eso tiene razón. Es decir, el pase gol, ¿sí? El touchdown aéreo, carece de relevancia si lanza Brock Osweiler 20-30 yardas y DeAndre Hopkins anota para sumar yardas y después que defina otro, es decir, o acarreando, como sea. Pero, digamos, la única opción de Brock Osweiler para sacar un partido hacia adelante mediante su brazo es tirando a 20 yardas y no más. Sí, eso es cierto. Y el otro arma que tiene es Lamar Miller, que Lamar Miller es un buen corredor, pero no es la superestrella, creo que pueda. No sé, no lo veo regular como para cargarse toda la ofensiva sobre sus hombros, con la potencia suficiente para aguantar todo el partido contra una defensiva durísima contra el acarreo como es la de Sí, New England. ¿Sí? Frey, pero si vos fueras el entrenador o el coordinador ofensivo, Olvídate, ¿no? tiene que correr todo ¿Con el quién partido. tendrías más chance de ganar? Tiene que correr todo el partido, ¿Con justo. Lamar Miller o lanzando con Brock No, Osweiler? no, por eso digo, sí, tiene que correr todo el partido. Lamar Miller es su mayor esperanza. Sí. Y yo creo que ahí también es un problema, o sea, que es Lamar Miller, no estamos hablando de Adrian Peterson, no estamos hablando de un tipo, un No, no. Ezekiel Elliott, Le'Veon Bell. No, para mí, yo ahí Pero coincido. tiene mejor posibilidades con Miller que lanzando, Sí, ¿no? Entonces, en eso todos coincido, en eso coincidimos. coincido. Miller le ha dado resultado en los partidos en donde le dan la pelota para correr, le ha dado resultado. Y eso, esas veces no fueron muchas a lo largo de la temporada. Entonces, creo que fue un error de O'Brien a lo largo del año en no recaer un poco más en Miller y cargar el peso de la ofensiva en Osweiler. Claro. Pero es que si tú pones solamente a Miller a correr, todo el mundo ya diciéndole voy a correr, voy a correr, voy a correr. Y pero O sea, ahí aprovechás y te la jugás con un es que pase. tenés que Pero establecer el juego terrestre y después, está claro. bien, pero yo creo que él, por eso es que está diciendo que va a tirar con Osweiler. Porque si él comienza y hace los pases cortos, 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 y que Miller acarrea 4 yardas para primer down. Eso va a desgastar a la defensiva. Si tú mantienes a la defensiva en terreno, eso es lo que él quiere hacer. Entonces, para mí, él va a hacer un punch de un jab uppercut para ver si puede derrotarlo con una derecha. Y eso es lo que yo creo, que sí, para mí esa es Ahora, su única oportunidad. ¿cómo sabes eso de los pases cortitos, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te encanta eso del pase cortito? ¿Lo tenés en la Sí. piel? Sí, pero para decir que eso, o sea, tengo base, Hablamos. creo. No, no, pará, 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 pará. No se adelanten, no se adelanten. Porque pasemos a lo que No, 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 importa no ahora me voy a entonces. adelantar. Pasemos a lo que Al importa. momento más Porque esperado. juegan los pases cortitos contra Santi Figueredo y Juan Pablo Mota, obviamente. El momento más esperado, sí. Yo tengo dos tips. Tengo dos tips más para Patriots, ¿eh? Y Texans. A ver. ¿Sí? ¿Lo En perdimos? el mejor Justo momento. ahora lo perdimos. Ya va a Mira, oh, revolver. bueno, No fui dale. yo, no fui Ahí yo. está, pará. Escuché algo. No, no, yo decía que antes de pasar al otro duelo de la AFC, tenía dos tips más para Texans. Sí. Obvio que, digamos, pueden llegar a ser cuestiones obvias, pero no quiero dejar de mencionar esto. No hay mejor equipo en playoff que defienda por aire como Houston. No hay mejor, hoy en día. Más allá de lo que puede ocurrir con el partido, que todos creamos que va a ganar New England. Pero digo, tengamos esto anotadito abajo en la planilla cuando vamos el partido, esto. No hay mejor equipo en playoff que defienda por aire, es decir, ante el pase como Houston.
hoy en día no lo hay. No quiere decir que los demás no lo puedan hacer, simplemente que es el mejor en esto. En esta especialidad es el mejor. Y lo segundo es, si uno fuera entrenador de Houston, una de las cuestiones que tiene que analizar para ganarle a Patriots es desbaratando su ofensiva. No solo que la defensiva no te deje avanzar yardas, pero una de las formas para ganarle a Patriots, y es casi imposible, pero hay que decirlo, es que no hay que salir a comerle el cuello a Tom Brady, porque está bien protegido, porque lanza en 2 segundos, sino que es todo lo contrario, hay que asfixiar a los probables receptores. Esto le fue bien con Broncos el año pasado cuando lo dejó fuera del Super Bowl. Tengan en cuenta esto también. Perfecto. Bueno, ahora sí, pasemos a lo que todos queremos ver. Queremos ver correr sangre. Peléense entre ustedes. Yo ni me voy a meter. Mátense entre ustedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que decila. O sea, tú estás esperando a que Kansas City o Pittsburgh arrasen contra New England. Yo creo que llegue todo roto igual. A mí no me importa, o sea... Pero que ahí no creo que van a llegar rotos, porque estamos hablando de una línea defensiva de ambos equipos que salen a darlo todo y se rompen todo la semana. O sea, estamos hablando de a una que le llamaban la cortina de hierro, y después estamos hablando a una que tiene a todos los mejores pass rushers ahora de la conferencia, o sea, como hay Kansas City. O sea, no creo que vayan a llegar así tan rota como tú quieres. Ahora, ese Kansas... contra también New England. Ese Kansas que es una de las mejores defensivas de la liga. Que no hay duda, es una de las mejores defensivas de la liga. ¿A esa defensiva le da para matar al monstruo de tres cabezas? Yo creo que sí. Tiene una pata, y la pata más floja me parece que es la corrida. La defensa por tierra de Kansas City no es de las mejores. Entonces, si Pittsburgh logra establecer... Ahí va a ser una decisión también de Andy Reid... Si intenta con su secundaria asfixiar a Brown y jugar ese juego y recae un poco más en... deja el juego por tierra, Pittsburgh ahí puede aprovechar mucho eso, y creo que va a pasar la clave por ahí. Yo, pues, sí. Yo digo que tú tienes razón, la defensiva por tierra es pésima, pero si tú te pones a ver, no le anotan mucho punto. Eso le consume el reloj y le da tiempo a él de poder mantenerse. Para ganarle a Kansas City hay que anotarle de primero y de consecutivo. Porque si comienzan a apretar la defensiva, no le van a hacer mucho punto. Y eso lo hicieron así. Y el único momento que no lo hicieron fue contra Pittsburgh, que fue el único equipo que le hizo más de 28 puntos. Sí, es verdad. Estamos hablando de que con eso, y eso, que ni siquiera Tyreek Hill estaba en buena... Y tampoco estaba Maclin en su mejor tiempo, y aún así le hizo 75 yardas. O sea... Esa defensiva de Pittsburgh tampoco es la que soy. Pero para mí, en el punto, en punto no es que nosotros... el Kansas City le va a llevar mucho. El detalle es que Kansas City va a hacer que se gaten corriendo yardas, como le ha hecho al todito, corran yardas, tiren un field goal, y después nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Eso es lo que van a comenzar a hacer, sobre todo porque anotan de las 3 facetas del juego. O sea, por más que sea, la defensiva de Pittsburgh no anotó mucho, anotó pero no tanto, y la ofensiva anota, pero el equipo especial no es como la de Kansas City. Por ende, o sea, estamos hablando de que se va a hacer un pleito de mano a mano de la ofensiva de uno contra la ofensiva de otro. Para mí ahí lo más relevante va a ser el equipos especiales, que los equipos especiales de Pittsburgh no vienen teniendo una gran actuación cubriendo las devoluciones, y está Tyreek Hill en Kansas City que viene explotando y devolviendo patadas de 100 yardas más o menos. Sí, y el detalle es que sí, hay que ver qué van a elegir cada uno, porque Kansas City le conviene abrir con la pelota el segundo tiempo. A la mayoría le conviene abrir con la pelota el segundo tiempo, como base. En este caso es por otra cosa, es por Tyreek Hill, solamente por eso. Recuérdate que una de las cosas que tiene la ofensiva de Kansas City es que trata de que
las yardas que tienen sea mucho más cerca de las 50, sí, para comenzar a hacer su punch 1-2 de yardas pase pequeño corrida, yardas pase pequeño corrida, que va atrás. Y también hay otra cosa que va a ser en Arrowhead Stadium, y la verdad es que es difícil ganarle. O sea, lo que hizo el equipo de Tampa Bay y el equipo de del señor Ludueña, Tennessee. El equipo del señor Ludueña no es tan fácil hacerlo. Estamos hablando de que ellos rompieron el récord del el Century Field el nivel de ruido, sí. O sea, eso es lo que yo creo. Sandy, ¿estás por ahí? Sí, me quedé escuchando atentamente, viendo las opciones, las posibilidades, las estadísticas, los números, los argumentos de Alex en este partido, que voy a tratar de salir un poco de mi simpatía por Pittsburgh y tratar de también analizar y ver qué pueda suceder con este encuentro. Big Ben está dolorido, por lo menos por una estupidez de Mike Tomlin, que decidió jugar con los titulares todo el resto del encuentro de Miami. En la jugada última, Ben Roethlisberger se lesionó, y bueno, no es que está en duda, va a jugar, pero bueno, no sabemos, porque nadie lo va a saber hasta el día del partido, cuál es la magnitud de esa lesión, de esa torcedura. Santi, antes de interrumpirte, Big Ben siempre juega lesionado. Es más, yo creo que él juega mejor con el coraje que tiene. O sea, no hay un jugador en la liga que juegue mejor que Big Ben lesionado. Sí, esto es cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que ver el tipo de lesión, porque todos dicen el tobillo. ¿Y si es un esguince? No es lo mismo que si es una inflamación o un dedo. No es lo mismo. Hay lesiones que te impiden movilidad y hay otras que te dejan mover tranquilamente si estás infiltrado o vendado. Pero bueno, nada, para... paréntesis a esto, si Big Ben igualmente está lesionado, Bell es la carta ganadora, no un quarterback suplente. No, claramente. Es decir, si Big Ben está en media máquina, juego o no juegue él, el mariscal de campo, ¿sí? Sea él o el suplente, Le'Veon Bell es la carta ganadora del equipo. ¿Por qué? No solo por lo que Bell ha corrido este año y por lo que viene haciendo, porque también los problemas que tiene Chiefs ante el acarreo no los ha podido solucionar durante la temporada. Así que creo yo que, incluso estando Big Ben en óptimas condiciones, van a repartir el juego. No va a haber, como hemos visto en la temporada regular, un Steelers decidido a lanzar por lanzar, sino que vamos a ver un equipo más parecido al que le ganó a Miami, combinando corridas con pases, equilibrando y tratando de repartir el juego para sus mejores hombres, porque también Antonio Brown lo es. Entonces, y sobre todo después del papelón de Odell Beckham del otro día, Antonio Brown es el mejor receptor de la NFL y no me cabe la menor duda. Ante esto, si Antonio Brown no llega a tener al mejor Big Ben para recibir pases, posiblemente lo veamos un poco más retrasado, con algunos lanzamientos a las diagonales y tal vez en posiciones no tan profundas. Pero bueno, esto no lo sabemos, son especulaciones por una lesión que no está ni siquiera confirmada, claro, o por lo menos que no ha habido aclaraciones de los entrenadores respecto a ellos. Simplemente dijeron Big Ben va a jugar, nada más, no hablaron de la lesión. No, es que, y por otro lado, en esta situación tiene que jugar sí o sí. O sea, sí, ¿cuántas veces en su carrera jugó lesionado Big Ben? Lo que decíamos recién, jugó muy bien, ha jugado, no, claro, ni hablar, ni ha jugado en situaciones físicas límite para él. Sí, totalmente. Sin Big Ben gana Chiefs, olvídate. No hay ninguna posibilidad. Lo que pasa es que también el equipo de Pittsburgh no quería darle avance a los Chiefs diciendo que Big Ben estaba ahí, porque sabe que si Big Ben está tocado, van a tener que recaer todavía más en Le'Veon Bell. Claro. O sea, y claro, eso es dándole una punta a una ofensiva que está bien, no tiene la explosión. Bueno, o sea, Alex Smith no será Big Ben, pero estamos hablando de que Tyreek Hill, con su velocidad, al lado de Maclin, que ya está en forma, y también Travis Kelce, que ha sido cada vez mejor en cada juego. O sea, tiene tres jugadores que tienen con tres características diferentes, porque Kelce se ha mejorado en algo que él era en drop pass, ya no está dejando caer tanto drop pass. Y Maclin es un excelente atrapando pase incómodo. Y después viene Tyreek Hill como corredor o como wide receiver slot. O sea, eso va a ser muy muy complicado para la defensiva de Pittsburgh, y lo que van a querer hacer, yo no lo creo, nada que ver, para mí totalmente lo contrario. Pero ¿por qué? Les voy a dar una explicación, no es que me voy a pelear con Alex. Steelers mejoró muchísimo en la línea frontal
y también en capturar mariscal rival. Es decir, la presión que está haciendo Steeler no la hizo nunca en el año, como en el encuentro ante Miami, los últimos tres partidos de temporada regular. Entonces, sabiendo que Chiefs no tiene un gran corredor, sabiendo que, como dijiste que se llama, Alex Smith no es un gran mariscal de campo, que si bien está bien rodeado y se sabe mover con los pies, no es un gran lanzador. Yo creo que lo que he visto en los últimos partidos de Pittsburgh en cuanto a ir a la caza, a la captura del mariscal rival, yo creo que en esto Chiefs va a correr con desventaja, producto de que hasta la secundaria de Steeler mejoró. No es la misma defensa que el año pasado. Entonces, están subestimando mucho la defensa de Steeler. Cree que con pases a corta distancia, como le encanta a Alex, y le encanta a Alex Smith también, al otro Alex, este tipo de juego, que no son las ofensivas en serie de Brady, ni mucho menos, ni se le parecen remotamente. Me parece que hay un factor que no están teniendo en cuenta. Entonces, Steeler mejoró en la defensiva y no es ya solo un equipo de ataque. No, pero por eso que te estaba comentando, de que para mí eso es lo que van a hacer, porque tampoco Kansas City es el mismo de esa semana número 4. O sea, Kansas City ha sabido aprovechar a todos sus jugadores en todas sus facetas. Y al único que no ha aprovechado, porque la verdad está tocado y mal tocado, es a Ware, el corredor. Pero para eso tienen a Tyreek Hill. Y también van a tener a su anotador número uno por tierra, que va a ser mucho scramble, porque ya comenzó a hacer scramble, porque se siente mucho más seguro después de todos esos ataques que hizo. Y la línea está sabiendo defenderlo bastante bien para que pueda tener tiempo y correr. Y también saca los pases bastante rápido. Por eso él hace los pases cortos, porque eso le conviene para haciendo esos pases rápidos con la defensa. Él no hace mucho ¿cómo se llama esto? Las jugadas en serie, por eso, porque él es mejor reconociendo la defensa y buscando la falencia y el mejor cambio 1-1 con el corredor. Por eso Travis Kelce tuvo esta temporada, y si Maclin no se hubiera seleccionado, también hubiese tenido una temporada de más de 1,000 yardas. Pero Alex, tuvieron un tarro, hermano, en muchos partidos. Es decir, si vos tenés un equipo que te gana los partidos con los equipos especiales, es decir, un equipo especial te puede ganar un partido, te puede dar vuelta un resultado, no te puede ganar un campeonato. Pero está bien, lo sé. Lo que pasa es que esas son jugadas buenas. Y el detalle es también que Reed ya no está siendo el mismo conservador de antes. Los últimos 4 partidos, Reed ha estado buscando alejarse de la zona conservadora, y hasta a cualquiera le sorprende. O sea, porque él sabe que así de conservador no va a ganar. O sea, él no va a ganar. Y los equipos especiales no tienen que anotar. Solamente tienen que dejar la ofensiva en la yarda 30-35 para poder comenzar de ahí y a gastar la defensiva. Que eso es lo que ellos hacen. Mirá, la defensiva y punto. Mirá si no fue conservador el señor Rich, que hasta mandó un liniero defensivo a tirar un pase. Si eso es anticonservadorismo, no sé qué es. No, pero eso lo hace, esa es una jugada de aleatoria que él hace, sí, siempre. La ha hecho en toda su carrera. Porque eso es, él trata de buscar la manera de anotar de cualquier forma. Lo ha hecho muchísimas veces cuando estaba en Filadelfia. Ahora lo está haciendo con Poe, pero es porque no le van a saber. O sea, todo el mundo creía que incluso que iba a correr. Y mira, lanzó un pase a Demetrius Harris. O sea, ese es el detalle. O sea, tú no sabes con qué te va a enfrentar. Si es al Rick conservador total, o al que innova, o al tipo que en la primera jugada pierde el partido. Eso es complicado. Ahora, igualmente, más allá de lo que pensamos y lo que podamos expresar en este programa y lo que generalmente opinamos vía Twitter de los partidos, de los rivales, yo creo que cualquier entrenador podría analizar cómo doblegar a tal o cual rival según sus estadísticas, según cómo viene, sus proyecciones. Incluso Mike Tomlin, en caso de llegar a la final de la AFC, sabe de memoria cómo juega Tom Brady o cómo juega el equipo de Belichick. Ahora, si hay un rival que no querés enfrentar por lo impredecible solamente, no por lo bueno o malo, sino por lo impredecible y lo jodido, es Chiefs. Pero porque no sabes con qué te va a salir, con qué te va a ganar, con qué te va a atacar, cómo te va a defender. No se sabe. A veces da la sensación de que estás jugando contra un grupo de jugadores que lo único que le interesa
Eso es ganar el partido por la plata y por otro a veces da la impresión de que estás jugando contra un super equipo. Entonces no hay término medio en Chip. Por eso me parece que todos lo quieren evitar. Eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que cuando tú ves a Pittsburgh, tú tienes a tres cabezas, a los Killer Bees, y cuando tú vas al otro lado, tú dices, ah, bueno, sí, Alex Smith no te hace nada, pero bueno, tuvo cinco touchdowns por tierra y ni siquiera tuvo su mejor año con yarda. O sea, y fue el mejor anotador por tierra después de Tyreek Hill. O sea, es complicado. O sea, es complicado con jugar contra los Chiefs. Igual, este va a ser el mejor partido. O sea, ese hay que buscarse todo, sentarse tranquilo, apagar el teléfono y ponerse a ver el partido. Todo el domingo. Y el sábado. Ya que estamos. Ya que Sí, estamos, me vamos gustó. a pasarla bien. El domingo pesa más que el sábado, ¿o no? Todo Sí, sí, pesa, sí. sin duda. mismo. Igual, a ver, sí, los partidos del domingo sí, son los dos más pesados de todos los playoffs. Pero yo, por ejemplo, ya de lo debatimos hace un cachito, no hace falta entrar de nuevo en la discusión. Pero el Seattle Atlanta para mí es un partidazo. Para mí es un partidazo. Sí, pero claramente aquí lo que ocurre es que tanto Seattle como Atlanta son equipos antipopulares, no Sí. son de los más, No de son los que no tienen más son los más seguidores, pero no importa. espectaculares. Deportivamente es un duelo de puta madre, diría un gallego, pero es un duelazo. Sí. Vamos con los Claro, pronósticos. sí, arrancamos para eso, sí, Vamos ya con el está. pronóstico, Englobamos sí. los cuatro partidos, arranquemos Sí. con lo que importa al fin y al cabo, ¿no? Sí, estamos, sí, con mucha participación en Twitter por A ver. parte, bueno, arroba John Isaac, que bueno, que comentó, que dijo que nunca draften a Hopkins en un fantasy, que lo drafteó evidentemente mal, no le fue. Muchas interacciones por parte de NFL Argentina, también le están sus opiniones acerca de este, y muy interesante debate respecto al partido entre Pittsburgh y Kansas, y luego también en los temas anteriores. Bueno, también reportó sintonía, por ejemplo, Juan Manuel, uno de los dos fans de los Cowboys. No sé si seguramente tenemos más, pero él y Eddie Huberman son los dos fans más populares de Cowboys acá en nuestra cuenta arroba touchdownrg. Y bueno, ahora sí, vamos con el pro, ¿te Perfecto, parece? Bueno. arranquemos con los partidos. Vamos, como siempre, por orden de cronológico, digamos. El primero es el de Seattle Atlanta, el que hablaba recién. El domingo a las 6:35 de la tarde, en Georgia, en Atlanta. Sábado. Sábado, perdón, sábado quise decir, sí. Gracias, Santi. ¿Quién quiere arrancar? Seattle. Seattle, vos, sí, yo Atlanta, ya está, o sea, ya. Son los dos votos cantados. Yo lo veo mejor Atlanta, así que es mi voto para ellos. Atlanta. Atlanta para mí también. Quedaste solo, Santi. Me encanta quedar solo, me encanta. Sí, es la situación ideal para #FigueFacts. Ahora, yo paso al siguiente partido y pregunto. Domingo 10 y cuarto de la noche. Todos estamos de acuerdo en que New England gana a Houston, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Yo tengo duda. Estamos todos de acuerdo, listo. Sí. Tengo miedo que habrá un Tengo chiste. Tengo miedo si me va a hacer el duda chiste. de que si va a ser por 30 o va a ser a cero. New O pueden England. ser las dos. Perfecto, vamos con New England todos los cinco, ¿no, Santi? Los cinco pleno. Perfecto, ¿lo tenemos ahí? ¿Puedo poner el doble ahí? ¿Puedo poner el doble? No, no hay doble, es en qué vivo que sos. Y bueno, te conviene Sí, ponerlo en sí, este, sí. va, qué sé yo. No, New England, New England. Domingo 3 y 5 de la tarde, Pittsburgh visita a Kansas. El duelo. Está para ponerle el hashtag el duelo. Jueguen ustedes que Go, nosotros ya Steelers, sabemos. go, go, Steelers, Voten go. ustedes que ya. Voten ustedes. Dale. Voten los dos que faltan. Bueno, Claro. yo había dicho que mi candidato al Super Bowl es Kansas City. No, no veo por qué panquequear, así que voy a estar firme con Kansas City, aunque va a ser un duelo jodidísimo para ellos. Muy jodido. Yo voy con Kansas también. Para, Sí. venga, rotativa, no puedo, para, repetir lo que dijiste. No, no puedo creer. Lo Kansas City es qué. veo a Kansas para jugar el Super Bowl, no para ganarlo. Para mi candidato al Super Bowl, a ser campeón es Dallas. Pero yo creo que Kansas City está. Lo veo Decir, bien, lo veo más allá tu de Super Bowl es Kansas City anticonservadurismo contra Reed. Dallas. ¿Qué? Tu Super Bowl es Kansas City contra Dallas. Sí.
Sorpresivo, pero es mi, es lo que yo pienso. El mío es Kansas City Atlanta. ¿Decías, Santi? Bueno, después. Cerramos, pues. Dale, dale. Perfecto, yo voy con Kansas también, yo voy con Kansas. Pero con muchísimas dudas lo digo, ¿eh? Con muchísimas dudas, como veniste este partido. Para mí, yo lo termina ganando Kansas, pero no sé ninguna sorpresa que gane Pittsburgh. Y el último, Green Bay visitando a Dallas el domingo a las 6:40 de la tarde. Green Bay. Para mí, Dallas. Mismo, también va a ser una votación muy parecida a lo que había dicho lado con el partido anterior. Va a ser muy jodidísimo, pero Dallas va a terminar yéndose el partido en el AT&T Stadium. Dallas. Green Bay. Voy con vos, Santi, en esta, ¿eh? No me falles. Bueno, se viene la ronda adicional. Antepenúltima semana de NFL. Sin tener en cuenta el Pro Bowl, porque no interesa, no existe, claro, exactamente. Así que es la antepenúltima, quedan tres nada más. Pasada esta semana, nos vamos a ver el martes que viene a esta hora con cuatro equipos nada más en carrera, con los cuatro mejores, seguramente. Porque el que gane, por ejemplo, de Pittsburgh y Kansas va a estar entre los cuatro mejores de la liga, sin duda. O sea, más allá de... La única forma que no estén los cuatro mejores, creo, es que gane Houston. Es la única forma que no estén los cuatro mejores de la temporada en... Sí, es verdad. En las finales de conferencia. Sin dudas. Pero bueno, ya debatiremos los resultados la semana que viene. ¿Te tenemos, Santi, la semana que viene? Sí, señor. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Estaría bueno tenerte presente acá también, ¿no? Dejémoslo para febrero. Si estuviera en Buenos Aires sería más fácil, obvio. Claro, verdad. ¿Dónde estás? Contanos. Estoy lejos. Ah, bueno, el misterioso. Está bien, andá. Bueno, lo que sí, ahora... yo te quiero para febrero acá, porque incluso, bueno, en el grupo de WhatsApp que tenemos con varios tuiteros que siguen la cuenta, va a venir un uruguayo a ver el Super Bowl acá. Gonzalo Machina, que me mandaba un saludo. Va a ir a un Super Bowl party, no sabemos a cuál, pero que va a querer ver, que va a ver el Super Bowl en algún bar de acá, lo va a ver. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver si te conectamos entonces la semana que viene, Santi. Ahora que te haces el misterioso, que no quiero decir dónde estoy, que estoy lejos. Yo por privado les contesto lo que quieran. Ah, ¿qué te van a ir a buscar? ¿Qué miedo tenés? No, ninguno, pero si me quieren preguntar, me escriben y listo, se acabó la historia. Está bien, cada uno con sus rayas. Bueno, esto es Tocho en Argentina, nos vemos la semana que viene con los últimos cuatro, con las últimas tres semanas ya que nos quedan de NFL. Nos vemos el martes que viene a las 20:30 aproximadamente, allí será. We'll be right back.